Tremenda victoria de la Selección Nacional de Guatemala sobre Dominica. Hoy la Selección Nacional de Guatemala goleó, ganó y gustó en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, mis amigos. Y pues lo pudimos ver de cerca con todos ustedes. Estuvimos acá a ras de cancha compartiendo con todos los amigos periodistas. Y pues fue una sensación diferente. La primera vez que cubrimos como medio oficial pues una eliminatoria. Y pues la verdad es que es algo muy muy emocionante. Y nada, pues nos vamos con una gran victoria el día de hoy. Algo que pues todos creíamos que era necesario y que creo muy fuertemente que Guatemala tendría que haber ganado hoy con un buen marcador. Se gana con un 6-0. En principio tuvimos un gran gol, mis amigos, de Alejandro Galindo, que se encuentra una buena pelota, la logra definir muy bien. De ahí creo que nos caemos unos 10-20 minutos. Pues ahí Dominica trató de levantar un poco la línea, ellos no tenían nada que perder, todo por ganar. Y en eso, mis amigos, aparece uno de los hombres más criticados quizás de esta convocatoria. Allen Yanes, el jugador de Misco, aparece muy bien, logra estirar bien la pierna, coloca el 2-0, que nos daba cierto refresco. También tomar en cuenta que estaba lloviendo, no era tan habitual como tal. Pero al final, en el segundo tiempo, mis amigos, las cosas empezaron a salir. Quiero mencionar que el día de hoy pues le salieron todo a Alejandro Galindo. Mencionar también lo de Nathaniel Méndez Line, que tuvo un partido muy, pero muy, muy bueno. Sin lugar a dudas, demostró de por qué está en su mejor nivel al día de hoy en Europa. Y pues llama muchísimo la atención todo eso. Por otra parte, mis amigos, más allá de los goles, me quedo también con el debut de Olger Escobar, nuestro patojo. Los que hemos seguido a la Sub-20 sabemos de qué estamos hablando. Sabíamos que por algo venía Olger Escobar. Y junto a Pedro Altán dieron una cátedra de cómo tocar la pelota, de cómo manejar el fútbol. Creo sin lugar a dudas, mis amigos, que con Olger, con Pedro Altán, pues se tiene esa variación interesante de futbolistas. Y pues obviamente llamativa también y llama mucho la atención lo que pasa en el caso de Flaco Martínez. Entra menos de 10 segundos en el partido, anota un gol, el gol que pues nos da toda la tranquilidad del mundo. Por allí también tenemos una jugada interesante de él, que logra quitar la pelota, que estuvo a nada de ser su segundo gol en la cuenta personal. Lo que sí, mis amigos, es que creo que hoy Guatemala cumple. Teníamos que ganar, golear y gustar ante nuestra gente. Casi 18 mil personas, si no es que un poquito más, se hicieron presentes hoy en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, y eso demuestra lo que esta selección nos está llamando. Creo que es un buen paso, mis amigos, dar una buena victoria, y ahorita nos toca ir a Islas Vírgenes Británicas, un viaje matadísimo que es de un día prácticamente, pero creo que Guatemala tiene mucho que seguir dando. Me quedo también con el debut oficial de Jonathan Franco, también en eliminatorias, un jugador que se esperaba mucho, que es mundialista, que le dio bastante a la Selección Nacional de Guatemala. Y pues qué mencionar, cuando estábamos en la previa al partido dije que para mí el Caballo Morales había estado teniendo un buen cierre de torneo, lo rectifica hoy en día, dando un gran partido, incluso un gol, y pues creo que eso es lo importante. Y pues parece que el gol de Flaco Martínez es asistencia de Olger Escobar, me han dicho. Pues la verdad todavía no lo he corroborado, pero si es así, enhorabuena, creo que eso se trataba. Le pedíamos a Atena que tuviéramos gente joven, que tuviéramos recambios, y poco a poco los estamos encontrando. Seguimos en el proceso, mis amigos, mucho, pero mucho se criticó tras el empate ante Nicaragua. Y aquí, pues está lo que siempre les he dicho, no somos ni los mejores cuando ganamos, ni los peores cuando perdemos. Es un proceso, es de seguir construyendo poco a poco. Soy tu amigo José Erra y te quiero agradecer sobre todo a Dios y a vos por esta oportunidad, porque pues si no fuera por el trabajo que estamos haciendo y por todos ustedes que ven nuestros videos, no estaríamos hoy acá viviendo y haciendo historia. Nuestra primera eliminatoria, Dios quiera que sea muchas. Hasta la próxima, chao.